Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, everyone. Today we have Parasha Vayera. Hoy tenemos la Parasha Vayera, que se le traduce comúnmente y se apareció. Se le apareció Jehová. You know, it's commonly translated as Adonai or Jehovah appeared. La palabra, ¿verdad? Vayera viene de la palabra re'e, por ejemplo, de ver, de mirar. Se podría también traducir y Jehová se dejó ver, ¿verdad? Fuera legítimamente. Now, another legitimate translation from this being is that the word vayera comes from the word, for example, re'e, ra'a, to see. It could also be translated Adonai allowed Yehovah allowed himself to be seen, right? Translating as he appeared also makes sense, given that this is a what is called a vayitol verb, vayera. I'm learning that in Hebrew class. Okay, se aparecen tres hombres. Aquí está Abraham en su tienda. ¿Quién sabe qué estaría haciendo? Me imagino hablando una buena conversación con alguien acerca de cómo ser justo. Algo bueno. No me lo imagino, ¿verdad? Jugando cartas, cualquier cosa. Él ha de haber estado platicando buenas pláticas. Así me lo imagino Abraham. Y viene que van tres hombres. Ahora, en los tiempos antiguos, en los pueblos pequeños, todos se conocían. Así que si mirabas que venían tres hombres desconocidos, asumías que eran viajantes, viajeros, ¿no? ¿Cómo se dice? Iban pasando. Abraham dijo, mira, aquí vienen tres personas caminando, tres hombres, les tengo que ofrecer algo. No los voy a dejar que pasen y se vayan de paso. ¿Quién sabe si traen hambre? ¿Quién sabe si traen sed? Les voy a ofrecer algo. Miramos ahí rápidamente el tipo de hombre que estamos con el cual estamos tratando aquí. ¿Lo ven? Aún al extranjero él quería ayudar. Entonces ahí, ¿verdad? Se nos prende el foco, el amor al prójimo. Abraham lo tenía. So we have, here we have Abraham in the heat of the day. He's by his tent and he notices three men. Now, back then, when you have small towns, you know everyone. So you see three strange men, you assume they're travelers. They're passing through. And Abraham was the type of person that he would see someone passing through and he thought, they must be thirsty, they must be hungry. I'll offer them something. He had the love for the neighbor. That's something that strikes us. Now, as it turns out, one of these men is Jehovah, like it shows us here. Entonces, da la causalidad que uno de estos tres hombres es identificado como Yud-Heh-Vav-Heh, Jehovah. Uno de estos tres hombres. Entonces, les da de comer, les da carne, leche y crema. Todos comen. Y le dice el hombre identificado como Jehová que para estos tiempos, el año que viene, vas a ser el padre de un hijo por parte de Sara. So, he sits down to eat with the men. He has a very special menu. He has cream, milk, and meat. And they sit down and they eat. He eats with them. And the man identified here as Jehovah, he tells him, this time next year, you'll be the father to a son that comes from Sarah. Bueno, y de aquí me gustaría brincar a lo que es posiblemente el verso más importante de esta parasha. From here, I want to jump from this story
to the verse that is perhaps the most important one in this parasha for me. Verse 19, chapter 18, verse 19. Capítulo 18, verso 19. Lo vamos a leer en inglés primero. Dice, in English, for I have loved him because he commands his children and his household after him that they keep the way of Adonai, doing charity and justice, in order that Adonai might then bring upon Abraham that which he has spoken of him. Si me permiten, para encontrarlo aquí en español. Dice, sabiendo que Abraham se convertirá, perdón, al 19, porque yo le he conocido para que mande a sus hijos y a su linaje después de él, para que guarden mis caminos con rectitud y justicia, para que el Eterno conceda a Abraham lo que le prometió. Miramos que el Eterno da una razón por qué él escogió a Abraham. Para darle un pacto especial. Porque Abraham era el tipo de hombre que iba a instruir a sus hijos. ¿Por qué esto es importante? Porque si el Eterno le da la promesa a un hombre que no instruye a sus hijos, se pierde la promesa. Dice que él le iba a enseñar a sus hijos a caminar en el camino del Eterno haciendo justicia y juicio, justo juicio, básicamente. ¿Lo ven? Si Abraham es el tipo de persona que no le importan lo que aprenden sus hijos, no van a ser justos. O sea, y el Eterno no los va a bendecir. Y es algo bien interesante que algo comenzó con Abraham. Un patrón de que el padre le enseña a su hijo y el padre le enseña a su hijo. O sea, él enseñó a Isaac. Isaac le enseñó a Jacob. ¿Verdad? Esav se medio salió medio rebelde. Jacob le puso mucha atención y le enseñó a Joseph, que fue justo aún en Egipto. Y después de Joseph, ¿verdad? Y aún hay más en las 12 tribus que enseñaban a sus hijos lo que les enseñó Abraham, su abuelo. Y tenemos una línea sin quebrarse que el padre le enseña al hijo, el padre le enseña al hijo, aún en los peores tiempos del pueblo de Israel y de Judá, cuando estaba la reina Jezabel persiguiendo a Eliyahu, él pensaba que ya no había nadie que le servía al Eterno. ¿Qué le dijo el Eterno? Hay un remanente todavía. Entonces, siempre ha habido un remanente hasta el día de hoy. Bendito el Eterno que aún posiblemente hay, y yo lo creo que sí hay, judíos hoy en día que su padre, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, y se van hasta muchos abuelos, ancestros, y todavía tienen una línea ininterrumpida que padres que les han enseñado Torah, llegando hasta el día de hoy. Y eso, todo eso comenzó con Abraham. Muchos se han desviado, pero no todos. Nunca todos se han desviado. Entonces, algo muy especial hay que comenzó con Abraham, el instruir a los hijos. La justicia, los caminos del Eterno. Okay, so why is this the most important verse to me in this parasha? Because something started with Abraham. Adonai chose him, he gives a reason, because he will be the type of father that will instruct his children. And what happened is, Abraham started a pattern of instruction of the children that has been an unbroken chain to this day. Now, yes, a lot of the house of Israel and the house of Judah and the two kingdoms together, a lot of them became idolaters. A lot of them did terrible things. But there has always been a remnant. Even in the worst times, the time of Eliyahu, for example, Eliyahu HaNavi, he prays to Adonai and says, kill me, there's no one else left. And Adonai says, no, I've reserved a remnant, 5,000 men. So there's always been a remnant. The descendants of Abraham have never all at one time stopped teaching Torah. This is why we still have Torah to this day. And it is my firm belief that there are Jews today, for example,
their ancestry goes back all the way to Abraham, and they've always been taught Torah one way or another. There's always been a remnant. This is very important, a very important trait of Abraham. Entonces, Abraham nos deja un muy buen ejemplo de algo que le place al Eterno. Personas que instruyen a sus hijos. Cuando leemos el Shema, la versión larga, como dice, y le tienes que instruir a tus hijos, desde el minuto que te levantas hasta que te acuestas, si vas por el camino, instruye a tus hijos. Constantemente enseñar a nuestros hijos los caminos del Eterno. So, when we read the Shema, for example, we are reminded that you are to teach your children Torah concepts from the minute you wake up to the minute you go to bed. If you're traveling, teach them Torah. Teach them something about the Torah. Remind them constantly that they would be immersed in it. This is something Abraham did. This is something that Abraham set as an example, and it pleased Adonai that he was this way. Entonces, es algo que yo lo he dicho muchas veces, y hay veces, ¿verdad?, que yo sé que no todos miramos en lo mismo, pero lo he dicho, y bueno, yo personalmente lo he creído por varios años ya, y tengo también otros varios años diciéndolo, que de repente a mí un día se me prendió el foco. No hay por qué, por ejemplo, nosotros tenemos que mandar a nuestros hijos a la escuela, a las escuelas públicas instruidos por los Goim. ¿Por qué? Porque de 100 niños, 98 se van a perder. No van a aguantar ser expuestos a tanta maldad, a tanta oscuridad que hay en el mundo y esperar que crezcan y sean justos. No va a pasar. No va a pasar. Es la mayoría se van a perder. Nunca se puede generalizar y decir todos, pero la gran, gran mayoría. Porque si se desvían un poco, pero mínimo un poco. Entonces, Abraham, hoy en día, no me lo imagino, ¿verdad?, mandando a Isaac a, hey, Isaac, te voy a mandar aquí a la escuela pública a ver qué te enseñan ya los maestros, porque me imagino que los maestros, buenas, muy buenas personas. Y aunque sean buenas personas, si no creen en el Eterno, ¿cuál es aquí la ideología que ellos van a aprender? Aunque sean buenas personas. No es la ideología de nosotros. Puede ser ateo y buena persona. No se le quita que sea buena persona. Pero es ateo. ¿Y qué ideología va a aprender nuestro hijo de un ateo? Piénsenlo, piénsenlo. Yo sé que de cierta forma puede parecer drástico, pero si lo procesa bastante tiempo, se hace claro el asunto. Pero entonces, pienso yo, si es tan importante instruir a nuestros hijos, tenemos que estar haciendo todo lo posible por instruir a nuestros hijos. Aún yo tengo, mis hijos ya me conocen. A veces cuando vamos a un camino largo, bueno, ni largo, nos subimos a la camioneta, vamos a una tienda o algo, mínimo la mitad de las veces me preguntan, ¿de qué vamos a hablar hoy? Porque ya yo trato de decirles algo. Y no es un mandamiento de la Torá, sino cualquier historia, cualquier plática que ellos ni cuenta se dan, ¿verdad?, les estoy enseñando algo, ¿verdad? Alguna idea que, aunque son traviesos ahorita, un día cuando crezcan se van a acordar, ah, yo me acuerdo que mi papá un día me enseñó X cosa, ¿verdad? Metiéndoselo ahí en la cabecita, un día quizás salga esa enseñanza. Que no se diga, porque yo lo he tomado en cierta forma literal, que cuando uno va por el camino, es mandamiento, traen a sus hijos, enseñarles algo. No decía, voy a poner música, todos cállense. Primero enséñele algo, luego ponga la música, así eso va a ser. You know, I try to apply this concept to today. If Abraham was here today, would he send Yitzhak to the public school? And not that everyone in public school is an evil person, that's not what I'm trying to say. Their ideology doesn't match ours, and that's a problem. Because there could be an atheist teacher that is a very nice person and very respectful person. But what ideology could it possibly teach my son if he's an atheist?
And I know this seems drastic, but I think if you roll the idea in your mind long enough, it will become clear that it is like putting light and darkness together. And I feel that, and I'm confident that if Abraham was here today, he would not send his kids to the public school, for example. He would figure out a way. He figured out a way. Why? Because the promise from Adonai was so important, and he had to guard it. He had to guard it. And this is the same idea for us today. Right? We have to guard the idea. So I have taken it very literal when the Torah says, when you're traveling on the road, teach Torah to your kids. And so I try every time that we get on the truck and we go to even to a store, I try to teach the kids something, some sort of story, something that illustrates a commandment or an idea of the Torah so that they process that. And you know, right now they're young and they run around and they do crazy things, right? Looking at my daughter, she runs around and does crazy things. But hopefully when they grow up, out of all of these ideas that I try to put in their mind, one day that'll give fruit. But it only happens if I take the time now to make sure that I'm inserting these thoughts in their head, right? And we do the same in the yeshiva, right? The yeshiva teachers that are here, we go over a verse every day and we try to apply it to them. How do you apply this? They're young kids right now, but we're planting the seeds in their mind. How do you apply these Torah concepts? And all we can do is pray to Adonai that one day those seeds sprout. The last part of the verse is very important. It says, in order that Adonai might then bring upon Abraham that which he had spoken. La última parte del verso es muy interesante. Dice, para que el Eterno conceda a Abraham lo que le prometió. Quiere decir que la promesa del Eterno en cierta forma depende que los padres le enseñen a los hijos. De esa forma el Eterno puede llevar a cabo lo que le prometió, porque el mismo Eterno sabe que si todos los padres que guardan Torá, una generación, los padres no enseñan Torá, todo se pierde, porque ya la próxima generación no van a saber cómo instruir a sus hijos. Se pierde todo. Con una generación entera que no enseñe Torá, todos los hijos, que es como decirlo, nosotros que venimos de otros países donde se habla, por ejemplo, español, si nadie le enseña español a sus hijos, se pierde el lenguaje. Porque como los hijos ya le van a enseñar a los hijos español, si no aprendieron, se pierde. Y la Torah es igual. Si una generación deja de enseñar Torah a sus hijos cómo ser justos y rectos, los caminos del Eterno, se pierde. El mismo Eterno dice, entonces, como Él le va a enseñar a sus hijos, y yo lo sé, puedo llevar a cabo la promesa. Miren qué interesante. También nos corresponde a nosotros, si queremos que la promesa siga cumpliendo, enseñar a nuestros hijos la importancia de la promesa. Por eso es que enseñar a los hijos es tan, tan, tan importante. Y nosotros que nos vamos restaurando nuestras familias a guardar Torah, tenemos que tomarlo muy en serio las decisiones de cómo instruimos a nuestros hijos. Es bastante importante este tema. So, the reason why the last part is very interesting is that the promise given to Abraham hinges on those that keep Torah teaching their children to keep Torah. Because at any point, if all of the generation stops teaching Torah, then the Torah will be lost. It is like a language. Those of us that come from countries where they speak, for example, Spanish, if all of us would not teach Spanish to our children for one generation, our children would not speak Spanish anymore. They would just speak English or whatever language. So, how would they teach their kids Spanish? They wouldn't. They don't know. And the language would be lost. And this is the same with the things of Adonai, with the Torah. This is why it's so important that in order for the blessing of Adonai to continue, we also have to teach it. It is our responsibility to teach it. And this is why upbringing our kids, what we teach them, where we send them to be taught,
This is why all of these things are very important. Very, very important topic. So I want to, before I leave this topic, I just want to make the point very clear. In case anyone here or anyone that ever watches this teaching, if you are of the idea that it is my job to provide for the household and the teaching can happen by the schools, that's their problem. I send them to the schools to get taught. 100% wrong. We need to start leaving that mindset. It is not the school's responsibility to teach righteousness to your children. Not going to happen. We need to start taking responsibility for what our children learn. Don't expect to send them to Goyim to be taught Torah, righteousness. Not going to happen, right? I just want to make that extremely clear. That is my position. And I think that, unfortunately, we have been conditioned to work and provide for the physical needs of our kids. And a lot of the, what you would call principles, or a lot of the word escapes me. Basically, a lot of the principles of how to live. The values, thank you. A lot of the values, they'll learn them somewhere else. It's not going to be at school. But some people think, I send them to school to learn. Yeah, they might learn how to write. They might learn how to read. And if they're good, they might learn math and they might come out knowledgeable in those subjects. But don't expect to come out righteous. Not going to happen. And perhaps that's the area that's the most important. I'd rather my children learn to be righteous and have trouble with math. Although, you know, we can teach them math. But the point is, lock down first righteousness, then the other things. This is why things like the yeshivot, like places where they learn, they study Torah, this is why it's so important. You lock down first righteousness, and then the rest is okay. Entonces, quiero dejar mi posición muy clara. ¿Verdad? Por si hay alguien aquí, o posiblemente alguien que mire esta enseñanza, que nosotros como padres tenemos que tomar la responsabilidad de la enseñanza de nuestros hijos. No podemos pensar que nuestro trabajo es proveerle a ellos un techo, comida y ropa, y los valores, los principios de la Torah, que los aprenden en otro lugar. ¿Verdad? Si alguien manda a sus hijos a la escuela, por ejemplo, posiblemente les enseñen a leer y a escribir y a hacer matemática, pero no les van a enseñar justicia. Eso es la responsabilidad del padre. Entonces, los padres tienen que despertarse y tomar responsabilidad por las cosas que los hijos están aprendiendo. Es muy, muy importante. Ok, vamos a brincar al capítulo 19. We're going to jump to chapter 19. Ok, tenemos a dos, en el capítulo 18 comenzaron tres hombres, uno de ellos se identifica como Jehová, como Adonai. Los otros dos son hombres. De repente se les llama en el capítulo 19 Malachim, mensajeros. Ya no se les identifica simplemente como hombres, ahora nos damos cuenta que era Adonai y dos Malachim. Entonces, Adonai, el Malach Jehová, el mensajero que se identifica como Jehová, se queda atrás hablando con Abraham y los otros dos hombres se van caminando. Y llegan a la tarde. Por ejemplo, dice que ya se estaba haciendo tarde cuando llegan a Sodoma. Y cuando llegan con Abraham, dice que estaba la calor del día. Era como mediodía. Entonces comieron, platicaron. Cuando se fueron caminando, ya iban llegando a la puesta del sol, a Sodoma. ¿Ok? Para que se ubiquen en el día. Ok, so in chapter 19, we have two of the men are now identified as Malachim, messengers. Or angels, you could say. I like the word messenger better. So now we have one man who was identified as Jehovah. The Malach Jehovah, the messenger of Jehovah that
is coming with a message from Jehovah. The other two are simple messengers. And those are, here we see them identified as Malachim. And they're getting to Sodom by evening. They got to Abraham at the heat of the day, around noontime. They ate, they talked, and they got on their way to Sodom. By sunset, by evening, they get to Sodom. So, now we have Lot again. And we have Lot, it says he was sitting by the gate of Sodom, by the entrance to the town. And Lot sees these two men approaching, and he immediately knows they're foreigners. They're strangers. And he knows how wicked Sodom is. He knows how wicked Sodom is. So he tells the two men, trust me, you don't want to go there. Bad things happen in Sodom during the day, worse at night. It's about to be night. You don't know this city. Stay with me today. So we see Lot, he is also hospitable, just like Abraham. And he's trying to save these two men from whatever fate is going to happen in Sodom. At the very minimum, they're going to get raped, because that is what they attempted to do. We'll read it here coming up. Okay. Entonces, ahora entra otra vez Lot. Lot dice que estaba fuera a las puertas de la ciudad de Sodoma. Y mira que vienen estos dos hombres, los Malachim. Inmediatamente los identifica como viajeros. No son de ese lugar. Entonces, él sabe que en Sodoma no les va a ir bien. Ya va cayendo la noche. Si ustedes andan, por ejemplo, en una ciudad de mucho, mucho crimen, ¿qué pasa en la noche? No le va a ir bien, ¿verdad? Lot sabe eso. Entonces, le dice a estos hombres, no entren a la ciudad. Quédense en mi casa. Quédense en mi casa. No les va a ir bien ahorita en Sodoma. Y él los quiso salvar a esos. Me imagino que él asumió pobre gente que no sabe a lo que se está metiendo. Miramos que Lot también es alguien muy hospedable. En el del verso 4 al 7, sin leerlo, ¿verdad? Básicamente miramos que los sodomitas era gente extremadamente perversa. ¿Verdad? No solo eran perversos en la homosexualidad, por ejemplo, sino querían entrar a violarlos, ¿verdad? Querían entrar a forzarlos. Me imagino que algún sodomita miró a los dos hombres y fue y corrió la voz en la ciudad. Hey, ahí vienen dos viajeros. Agarrémoslos. Y corrió la voz, ¿verdad? Eran Malachim del Eterno. Posiblemente eran hasta guapos, se podría decir, los hombres, ¿no? Y los de Sodoma corrieron la voz. Y los fueron a buscar hasta que los encontraron en la casa de Lot. So, in chapters 4 through 7, we see how wicked the Sodomites were. Not only were they perverse, they were violent. And I imagine that a Sodomite, particular man, you could say, notice the two Malachim. They're Malachim of Adonai. I'm assuming they were handsome men. And he went to the city and said, hey, guess what, men of the city? There's going to be two handsome men coming in. Let's go find them. And they found them with Lot. And they were trying to rape them. So we see how violent and perverse the people of Sodom were. In verse 8, we have Lot. He offers his own daughters to them. And they wouldn't take the offer. They were there for the men. Right? So we see how terrible it is. Lot tenía dos hijas. Él les ofrece las hijas a los hombres, le dice, no hagan esta maldad, llévense a mis hijas mejor. ¿Y qué dijeron? No queremos a las mujeres, venimos por los hombres. Miramos aún más la perversión. Eso me dejó pensando, pobres hijas de Lot, ¿no? And you feel bad for the daughters of Lot. He offered them to the wicked men.
Pagó la familia de Lot, sabiendo ya la historia, todos las conocemos. ¿Pagó la familia de Lot su decisión de irse a vivir cerca de Sodoma? Posiblemente pensó, Lot, me va a ir bien mejor en mi carrera. Él tenía una carrera, era pastor, tenía rebaños. Y la área de Sodoma, el valle ahí, estaba muy fértil. Para su carrera le fue muy bien. Pero miren que sus hijas estaban comprometidas para casarse con hombres de Sodoma. Entonces, posiblemente a Lot le fue muy bien con sus ganados, pero sus hijas se iban a casar con sodomitas. La descendencia de Lot le iba a ir muy bien. No creo. ¿Qué nos enseña? Les daba esta lección a los jóvenes. Les doy un ejemplo que posiblemente lo mismo, pero hoy en día. Que alguien aquí, un muchacho va, se recibe con una carrera en la universidad y le dicen, te vamos a dar un trabajo buenísimo. Te vamos a mandar a San Francisco. Y allá hay un área más o menos. Metes a tus hijos ahí a la escuela, que crezcan en San Francisco. ¿Es una buena ciudad para criar ahí a los hijos? ¿Qué van a ver en las calles? Que ellos van a experimentar y mirarlo como normal. La maldad de esa ciudad es la ciudad, ¿verdad?, más homosexual del mundo. Entonces, Lot cometió ese error. Él era hospedable, sí. Pero la prosperidad del valle, cuando él escogió irse a vivir con Sodoma, expuso a su familia a la maldad de Sodoma. Y sus hijas ahí estaban comprometidas con esa gente. Y no le fue bien. Ver a su esposa, miramos que se hace estatua de sal. No quiso dejar sus bienes, sus cosas. Les digo a los muchachos que ellos cuando crezcan tendrán que hacer decisiones. ¿Es mejor ganar $20 la hora y crear tus hijos en una buena comunidad, ponerlos en una yeshiva, ponerlos en cosas donde ellos van a crecer bien, te vas a asegurar que crezcan bien, o irte por $50 la hora a Las Vegas? Le dicen la ciudad del pecado, en inglés, Sin City, ¿verdad? Yo no lo he invitado. ¿Qué es mejor? Les digo, $50 la hora en Las Vegas, San Francisco, donde posiblemente no haya ni comunidad, ni una Bet Knesset, una sinagoga para ir a estudiar Torah. Sí, vas a tener más bienes, pero ¿qué pasó con los hijos? Lot hizo lo opuesto de Abraham. El Eterno amó a Abraham porque le iba a enseñar a sus hijos, y Lot llevó a sus hijas a que se comprometieran con los sodomitas. Ahí está un gran contraste entre Abraham y Lot. Abraham mejor se quedó en las montañas, solito. Ok, so I can't feel but sad, you can say, for the daughters of Lot, because they were raised around Sodomites. And I'm assuming Lot made the business decision, the career choice, to move to Sodom. Abraham let him choose. He said, we have to split. You go one way, I'll go the other. And he said, Sodom, the plains of Sodom, the Jordan River Valley, very fertile. My flocks will do great there. And he made a choice thinking of the flocks. He didn't think of his family. And we see that his daughters end up getting engaged to Sodomites. What was going to happen to the descendants of Lot? They were going to become Sodomites. They were going to be just as wicked as the Sodomites. So his flocks did better, but his daughters were going to do worse. This is a big lesson. And I was teaching the young people. I said, think about this. If they offer you a good career move to move your family, and they will pay you three times as much in San Francisco to raise your kids, is it worth the money? Is the extra money going to be worth raising your kids in a wicked city?
Or Las Vegas, they call it Sin City, right? I bring this a lot, bring this up a lot, but I didn't bring it up, so don't get mad with me. It's called Sin City for a reason. Is the extra money worth it? For Lot, it was, and his family paid for it, right? After this event, his family did not do very good. And Abraham, he's fine, right? Abraham is fine. Okay, we're going to get a little technical here. Chapter 19, verse 23. I want to read it. Quiero leer 19:23. We'll read it in English. The sun rose upon the earth, and Lot arrived at Zoar. Now Jehovah had caused sulfur and fire to rain upon Sodom and Gomorrah from Jehovah, out of heaven. Okay, 19:23. El sol estaba bien alto en el cielo cuando llegó Lot a Zoar. Entonces Jehová hizo que lloviera sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego procediente de los cielos, dice aquí. Pero en el hebreo dice de Jehová en el cielo. Entonces les quiero plantear algo. Jehová llega a la ciudad después de los otros dos. Ellos ya sacaron a Lot y Jehová llega a destruir. Pero pasa algo bien interesante. Aquí el hombre identificado como Jehová, dice la Torá, que causa llover fuego y azufre de Jehová del cielo. Bien interesante. The interesting thing here is that the man identified as Jehovah arrives to the city of Sodom. And the other two, or the two Malachim, have taken already Lot out. And it says that Jehovah makes fire to rain down from Jehovah, from heaven. Very interesting. So we'll talk about that now. So we'll go back here to the Hebrew. Chapter 19, verse 23 and 24. Let me find it. Okay. Hashemesh yatsa al ha'aretz velot ba tzoar. Tzoara. Sorry. Vayehova himtir al sedom ve'al amora gafrit Va'esh me'et Yehovah min ha'shamayim. So what we appear to have here is Yehovah in two places, right? That Yehovah comes and he makes from Yehovah in heaven rain down sulfur. Entonces lo que tenemos aquí es que llega Yehovah, el hombre identificado como Yehovah, y causa que caiga lumbre y sufre, azufre de Jehová en el cielo. ¿Ok? Sigamos leyendo. 19, ahora brincamos al 29. So let's jump to verse 19. And so it was when God destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham. So he sent Lot from amidst the upheaval when he overturned the cities in which Lot had lived. Que llegamos al 29, dice. Así fue como Dios, aquí dice como Elohim, destruyó las ciudades de la zona y acordándose de Abraham, salvó Lot al apartarlo fuera de la exterminación en el momento en que destruyó las ciudades donde Lot vivía. Aquí está un concepto que es el concepto que hemos seguido para explicar la aparición del Eterno. ¿Cómo es que el Eterno se aparece? ¿En qué forma? Y lo hemos hablado ya, el concepto de Malach Jehová, que es mi creencia que el Eterno se aparece en forma de un mensajero siempre. Porque la gloria del Eterno no puede ser contenida, ¿verdad? La razón por que sacamos este punto es porque se puede uno confundir pensando cuando alguien dice, y Dios se apareció a Lot, aunque sí dice Elohim.
Pero hay una aclaración aquí que quiero hacer, que en este ciclo de Parashiot se me abrió aquí el entendimiento acerca de este tema para agregarle un poco. Miren lo siguiente. Si lo leemos con cuidado, dice, así fue como Dios destruyó las ciudades de la zona. Si lo leemos en hebreo, va a decir, así fue como Elohim destruyó. Y dice que Elohim sacó a Lot. Pero tenemos un problema. ¿No fueron los dos Malahim que sacaron a Lot? ¿Y no fue Jehová que hizo causar fuego? Entonces, aquí usa el término Elohim. Dios. Entonces, si lo tomamos muy literalmente, nos damos cuenta, a ver, el texto no dice que fue Elohim que sacó a Lot, dice que fueron los dos Malahim. Porque aquí después dice, y esa fue la manera en que Elohim se acordó de Abraham y sacó a Lot. La razón es porque el plan fue de Elohim. Fue el plan de Elohim. Entonces, él causó que todas las cosas pasaran. Ok. Entonces, cuando dice, por ejemplo, ok, les voy a decir por qué esto es importante. Porque una de las cuestiones que yo he tenido es que en ciertos textos de la Torá es la minoría. Pero, por ejemplo, un ejemplo muy grande es como con Bilam. Dice que a Bilam se le apareció y habló, bueno, habló con él Elohim. Entonces uno se queda pensando, Elohim habló con Bilam, Elohim. Y nos damos cuenta que en esta historia se nos aclara algo, que había tres hombres, uno identificado como Jehová y dos Malahim. Pero después que pasa todo, dice, y de esa forma Elohim destruyó Sodoma y Gomorra. Pero acabamos de leer que el que causó que cayera fuego fue Jehová. Tiene que ser ahí entonces Malach Jehová. ¿Por qué? Porque era una aparición de hombre, igual que los otros dos Malachim. Pero en el verso 29 después nos dice, y así fue como Elohim destruyó las ciudades. Y cómo Elohim se acordó de Abraham y sacó a Lot primero. Entonces, nos damos cuenta que es Elohim que hizo todas las cosas, él las causó, pero por medio de los Malahim. Los Malahim fueron los que hicieron todas las movidas. Fue el Malach y Jehová que causó el fuego, y fueron los otros dos que sacaron a Lot. Pero ¿qué dice que Elohim hizo las tres cosas? ¿Qué miramos entonces? Que como el plan es del Eterno, los Malahim simplemente están llevando a cabo su plan. Por eso el Eterno se toma crédito de todo. Y dice, de esa forma Elohim causó todo. Pero lo causó por medio de los Malahim, de los mensajeros que literalmente sacaron, lo jalaron a Lot. Y el Malach Jehová, y el mensajero de Jehová, el que habló con Abraham. El que fue y dice que causó, no sé qué hizo, ¿verdad? Pero si alguien miraba al Malach Jehová, posiblemente levantó las manos y de repente empezó a caer fuego. Entonces, cuando el texto dice que Elohim habló, o Elohim dijo algo, cuando hay una aparición, tenemos que asumir, y podemos asumir que está hablando de un Malach, que está hablando de un mensajero. Entonces, de esa forma, cuando leemos, por ejemplo, que Elohim habló con Bilam, el texto dice Elohim, igual que aquí en el verso 29, pero podemos entender que no es Elohim como se puede entender la gloria del Eterno, el Creador Elohim, sino que tiene que ser alguna forma de mensajero. Ok, ¿cómo también sabemos eso? Porque me gustaría brincar así al capítulo 21, verso 17. Y tengo mucho que traducir. Pero en el capítulo 1,
Verso 17 dice de esta forma. Rápidamente en hebreo dice: Vaishma Elohim et kol hanaar, vayikra malach Elohim. Quiere decir: y escuchó Elohim la voz del joven y dijo el malach de Elohim. Ok, miramos exactamente lo mismo. Que es Elohim el que está hablando, pero por medio de un malach Elohim. Aquí sí lo aclara. El mensajero de Elohim. Pero es como que está hablando Elohim. Por eso es que primero dice y escuchó Elohim y luego habló el mensajero de Elohim. Si lo ponemos en español, posiblemente va a decir y el ángel de Dios. Bueno, leámoslo en español, ya que estoy hablando aquí en español. 21:17, dije, Dios oyó la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó de los cielos a Agar. Pasé un poco porque está aquí mal traducido. Pero así debe decir, lo leí en hebreo, ¿verdad? Entonces, muy claro dice Malach Elohim, lo podemos poner en la pantalla. Si tienen el hebreo, mejor síganme ahí. Y si no lo tienen, créanme que así dice. Me creen que así dice. Entonces, aquí se aclara que es el Malach Elohim. Okay, so I want to get back to the story of Lot. Why is it important that we read in chapter 19, verse 29, that Elohim destroyed Sodom and Elohim caused Lot to be removed from Sodom first? What struck me as odd this time is that I thought, wait a minute, I've been tracking this, I've been tracking the story, and in Hebrew it's very clear, even in the translation it's very clear, that the two malachim, the two messengers, brought out Lot. They did all the work. And the one who destroyed Sodom, we read it also, it was Jehovah. The Malach Jehovah, the messenger of Jehovah. It says he caused rain to come from. So these three men, as Abraham ate with them, are Malachim. Later on we learned they're Malachim. One is the Malach Jehovah. The other two are regular Malachim. They're regular messengers. One is the messenger from Jehovah. And these three men that ate with Abraham are the characters in the story. Two of them were, the Sodomites were trying to rape. They caused blindness on them. They removed Lot. And the third one, the messenger of Jehovah, caused the fire to rain. But then in verse 29 it says, and this is how I'll read it. And so it was when Elohim destroyed the cities of the plain that God remembered Abraham and he sent out Lot. Now we have Elohim comes in. And it says that Elohim brought out Lot. And Elohim destroyed. And it gets you thinking, wait a minute, when does Elohim come in? It was the three men. But you realize that the Torah, what the Torah is doing is, this whole plan was from Elohim. Therefore, Elohim did it. Through the messengers. It was his plan. Elohim did everything. Acting through the messengers, the Malachim. And to me, this was important because I have gotten hung up before. The story of Bilam, for example, it says Elohim spoke to Bilam. And you think, how does Elohim speak to Bilam? It doesn't say, how does the creator of the universe, in what way does he speak to Bilam? We also read it with Abraham as well. It's not just Bilam. And we see that the Torah calls Elohim even when it's the Malach, even when it's the messenger, because it's his message. All right, I explained this last year when we talked about the Malach Jehovah. So this is the way we understand it. Every time that Elohim communicates to people, it is through a messenger, a Malach. But it's not always clear. If we only read verse 29 in chapter 19, we would assume Elohim acted alone, not through messengers.
Good thing the beginning of the story clarifies it was through messengers. In Bilam, it doesn't clarify, but we can assume it must be a messenger. Now, how does this make sense? Because even in this parasha, chapter 21, verse 17, it says, Vayishma Elohim, Elohim heard, El Kol Hana'ar, the voice of the young boy. Vayikra Malach Elohim, and said, and he called out, the messenger of Elohim. So Elohim heard, but what Hagar heard was the Malach of Elohim, the messenger of Elohim. Although the Torah says, right, in this case it clarifies, the Malach Elohim. So what we assume is that sometimes it clarifies, sometimes it doesn't, but every time there is a communication between mortals and the immortal, it is through a messenger, a malach. And this is the Torah concept, right? Entonces, para regresar, este es el concepto de la Torah, que siempre que el eterno inmortal se comunica con personas, es por medio de algún mensajero. Simplemente que no todo el tiempo especifica. Entonces, si en la historia de Lot solo leyéramos el verso 29, pensaríamos que Elohim hizo todas las cosas en la forma de Elohim. Pero como leemos la historia desde el principio, nos damos cuenta que los protagonistas aquí fueron tres hombres mensajeros que venían por parte de Elohim. Por eso es que se puede decir que Elohim lo hizo, porque venían a hacer su plan. Estaban ejecutando el plan de Elohim. Se podría entender. Ese es el concepto de la Torah. Es el concepto de la Torah. Bueno, tenemos que llegar al capítulo 22. In chapter 22, Abraham is tested. We see in verse 1 that it is a test. En el capítulo 22, verso 1, miramos que Abraham es puesto a prueba. Y nos dice que es una prueba. El Eterno dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu único hijo que tú amas, y ve a la tierra de Moriah a sacrificarlo. Adonai tells Abraham, take Isaac, your son that you love, and go to Mount Moriah to sacrifice him. ¿A quién le gustaría estar ahorita en los zapatos de Abraham? Who would like to be in the shoes of Abraham right now? Adonai says to sacrifice your son. Que el Eterno le diga que sacrifique a su hijo. Sin embargo, le dice el Eterno una vez más. En el hebreo le dice, Lech Lecha, el Eretz Moriah. Otra vez le dice a Abraham, Lech Lecha, ve al monte Moriah. La primera vez en la parasha Lech Lecha le dice, Lech Lecha, ve tú de tu tierra y tu parentela. Aquí le dice, ve tú y sacrifica a tu hijo. Y las dos veces miramos lo mismo. En el verso 3 dice que Abraham se levantó temprano en la mañana, ensilló su burro y se alistó para irse. ¿Notan algo raro ahí? So, Abraham is told once again, Lech Lecha, el Eretz Moriah, go to the land of Moriah. This time to sacrifice your son. The first time Adonai says, Lech Lecha, he says, leave your parents. That was a test, and he did it. Now Adonai says, Lech Lecha again. This time to sacrifice his son. And it says he woke up early in the morning, he saddled his donkey, and he's ready to go. But I had a question here. I hadn't really thought about this before, but I did this parasha. Why did Abraham haggle with Adonai for the Sodomites? When Adonai said, I'm going to go destroy the city, Abraham got really worried for them. And he said, Adonai, what if there's 50 righteous? Would you destroy the city? Adonai says, no, I wouldn't destroy them if there's 50 righteous. And he keeps haggling. Okay, he won't do it for 50. How about this 45? And he keeps haggling with Adonai till he gets him down to 10. Will you destroy the city if there's 10 righteous?
And he says, forgive me, I'm only dust and ashes. But if there's 10, and Adonai says, no, for 10, I will not destroy them. So Abraham is really worried for the people of Sodom, the righteous people that could live in Sodom that would get destroyed or could get destroyed. And he pleads with Adonai. He haggles with him. He tries to potentially save them. But when he's told to sacrifice his son, no haggling. Gets up, gets his donkey ready. What is going on? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que miramos que cuando el Eterno le dice a Abraham, voy a destruir a Sodoma, se pone a regatear con el Eterno. Le dice, a ver, si hay 50 justos, ¿los destruyes? No los destruyo. Y si hay 45, y le está regateando al Eterno, lo baja a 10. Era bueno para regatear a Abraham. Lo baja a 10, si hay 10 justos. Dice el Eterno, por los 10 justos no la destruyo. Entonces, llegando al capítulo 22, le dice el Eterno, ve y sacrifica a tu hijo. Y no lo miro igual de preocupado que por los justos de Sodoma, que podían ser destruidos. No regatea con el Eterno. No se pone a decirle, Eterno, pero X o esto. No, se levanta y ensilla su burro. Y se me hizo raro, ¿por qué por los de Sodoma se pone a interceder? Y dice, yo solamente soy ceniza y polvo, pero escúchame una vez más, si hay 25, 20. Y cuando le dice el Eterno que sacrifica a su hijo, no regatea. ¿Por qué? ¿Por qué no regatea en este caso? Buena pregunta, ¿no? Les voy a decir por qué no regatean. Porque en la misma historia de Sodoma, le dice a Abraham, yo te conozco a ti, Adonai. Tú no castigarías al justo junto con el malvado. Abraham sabía que él vivía una vida justa. Él era justo. Él le ofrecía comida al que iba viajando, si es necesario. Entonces, conociendo al Eterno, Abraham no está preocupado, sabiendo que él es justo. Él no está preocupado por Yitzhak. Porque él ya conoce al Eterno. Él sabe que el Eterno no castiga al justo juntamente con el malvado. ¿Lo ven? Esto es sumamente importante. And it is very important to understand why Abraham does not haggle with Adonai for Isaac. Because in the story of Sodom, he says, I know you, Adonai. I know you will not punish the righteous with the wicked. You don't do that. And Adonai knows, and Abraham knows he is righteous. Therefore, Adonai cannot punish him. It must be a test. And I'll tell you why he can be so sure. Entonces les voy a explicar. A los muchachos les di esta historia. Posiblemente no es muy buena la historia aquí, pero se explica el punto. Imagínense que usted lo llevan a una ciudad extremadamente violenta que es controlada por pandillas, como ciertas partes de México, ¿verdad? Es controlado por pandillas y cuando usted llega a esa ciudad le dice un alguien que vive ahí, ten mucho cuidado porque al lugar para donde vas te van a parar las pandillas y te van a pedir exactamente $500. Si les das los $500 te van a dejar, no hay problema. Si no les das el dinero, van a matar a todos en el carro. Ok. Usted va a la ciudad. Le explican eso. Y trae en la bolsa $20. ¿Va a estar preocupado? ¿Qué pasa si lo paran los pandilleros? Y le piden $500. Y solo trae 20 en la bolsa. ¿Qué va a pasar? ¿Estaría temblando un poco? No de frío, pero de miedo. Ahora, ¿qué tal
si le explican lo mismo, pero trae 5 mil dólares en la bolsa. Y sabe que lo van a parar y le van a pedir 500. ¿Estaría igual de preocupado? Posiblemente no tanto, porque trae con qué pagar. Y este es Abraham. Abraham trae 5 mil en la bolsa y lo sabe. Y él sabe lo que trae. ¿Qué quiere decir? Él sabe cómo vive. Él está 100% convencido que porque él, como él vive, porque él es un justo, que el Eterno no posiblemente, es imposible que el Eterno le pase algún tipo de castigo. Tiene que ser una prueba. Ahora, ¿lo podemos comprobar eso con la Torá? Sí. 22 capítulo 8, si lo analizamos, ahí está la respuesta. Pero primero en inglés. So, the reason why Abraham does not haggle with Adonai for Isaac is because he understands that Adonai will not punish the wicked with the righteous. And he knows he's living a righteous life. He's sure of it. And I'll give you an example to somewhat illustrate this point. Not the greatest example, but it works. Imagine you go to a very violent city that is run by gangs. And when you get there, they tell you, when you travel down this street, which you have to go down the street, you will get stopped by the gangs. They will ask you for $500. If you give them the $500, they'll let you go. They won't harm you. If you don't have the money, they'll kill everyone in the car. Okay, if you go to this city and they tell you this, and you have $20 in your pocket, would you be worried? I would. Because when they stop me, I'm not going to have the money and they're going to kill me and everyone in the car. But if I have $5,000 in my pocket, I won't be as worried. Why? They ask me for $500, I give them $500. Hey, if they stop me 10 times, I have enough to pay. This was Abraham. He had $5,000 in his pocket. So when Adonai asks him to saddle his donkey or tells him, Lech Lecha, go to Moriah, sacrifice your son, he knows what he has. He knows that Adonai will not punish the righteous and the wicked. Okay, if we analyze 22 verse 8, it says, and Abraham said, well, I have to give the story. We have to give the story. Yitzhak, a grown young man, has the wood, has the flaming something, the fire to light the fire when they get there, and he says, Dad, question, where is the lamb? Where's the ram that we're going to kill? We have the fire, we have the wood. How are we going to make a sacrifice? Abraham answers, read in Hebrew, it says, Vayomer Abraham, Elohim yir'eh lo haseh. Elohim yir'eh lo haseh. Which means Elohim will appear a lamb. Abraham was sure that Adonai was going to do a miracle. He was going to create one, make one appear. He would make one appear. He was 100% sure that Adonai was going to do a miracle. He was sure of it. And he told Yitzhak, Adonai is going to appear one. How do we know? That's how you would translate it, literally from Hebrew. Adonai will appear one. Right? The word Yireh. Right? Ok, entonces capítulo 22, verso 8 está la respuesta. Abraham estaba 100% con emuná, con fe, que el Eterno iba a proveer algo. Si lo leemos en hebreo, dice, ok, perdón, Yitzhak ya está jovencito, él trae el fuego, trae la leña, le dice, papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le contesta, en hebreo dice, Vayomer Abraham Elohim yir'eh lo haseh. El Eterno aparecerá un cordero. Lo va a aparecer, lo va a crear, va a ser un milagro si es necesario. El Eterno va a ser. Abraham iba confiado que el Eterno iba a hacer algo. Él iba a hacer un milagro.
Porque él sabe que el Eterno no castiga al justo. Lo miramos en la cuestión de Sodoma. Bien interesante, si los que me están siguiendo en Hebreo, chapter 22, verse 8. Ahí está la palabra Yideh. Lo vamos a poner en la pantalla para que miren la conexión. Y luego cuando lean su traducción la van a ver aún mejor. So I wrote the word there in Hebrew, Yideh. And you'll see the connection when we put it up here in Hebrew. So in verse 8... Here it is, Yireh. Yireh lo hace, y aparecerá para él un cordero. ¿Lo ven? Yud Resh Alef Hey. Ahí está, Yud Resh Alef Hey. Pongan atención. Can you go to verse 14 now? So we're going on to verse 14, and I want you to pay attention to the exact same word. It says, Vayikra Abraham, Shem HaMakom, Hahu, Yehovah Yireh, Yud Resh Alef Hey. Yud Resh Alef Hey, lo van siguiendo. El Eterno aparecerá. Asher Yamer Hayom, Bechar, Jehová, Yud Resh Alef Hey. How is it translated? Okay. Yirae. A slightly different form. If you read the Masoretic Nikudot. The reason why I didn't put the Masoretic Nikudot is that you can see that without the Nikudot is the exact same word. And that is translated as, if we read it, if we read the translation, it says, and Abraham called the name of that site, Yehovah Yireh, as it is said, this day on the mountains, Adonai will be seen. Think about that. Okay, capítulo 22, verso 8, les enseñé cómo le dice el Eterno, o Elohim más bien, aparecerá un cordero, y está la palabra Yud Resh Alef Hey Yireh. En si brincamos al capítulo 22, ahora verso 14, dice, y llamó Abraham ese lugar Jehová Yireh, de donde suele decirse hoy en día, en la montaña del Señor será provisto, dice aquí. O más bien será visto, o se aparecerá, o el Eterno será visto. Y es la misma palabra, pero con los puntos más oretas, entonces se leería Yerae, Yerae, no Yir'e, sería Yerae. Cambia el verbo, entonces ahora es se aparecerá o será visto, pero sin los puntos más oretas, lo puse aquí sin los puntos más oretas para que miren las mismas letras. En otras palabras, la traducción un poco ofusca lo que está pasando. Cuando dice Abraham en la traducción, el Eterno proveerá, ofusca un poco que lo que él está diciendo es, el Eterno hará un milagro. Hará un milagro. Y eso queda más claro si lo leemos en hebreo. El mensaje en hebreo está más claro. Y es bien interesante porque este verbo de ver, re'e, ra'a, aún comienza desde la parashá, cuando dice que el Eterno se apareció. Vayera, de aquí viene.
Vayera es la misma palabra. Bueno, es diferente forma, estructura de la palabra, el verbo está un poco diferente, pero es el mismo concepto. Entonces, aquí miramos muchas apariciones, comenzando con la aparición del Malaki Jehová, con la aparición del Cordero que Abraham esperaba que el Eterno lo apareciera de la nada. De la nada. ¿Lo ven? Entonces dice que le puso a ese lugar, Jehová Yireh, el Eterno aparecerá. El Eterno era un milagro, básicamente en el contexto de esta historia. Ok, so, when you read the translations, it somewhat obscures the fact that Abraham was expecting a miracle. It says, Adonai will provide. Right, that most translations say Adonai will provide. Yehovah Yireh. Adonai will provide. But what it's saying is Adonai will cause to appear. He will make a miracle. He will appear out of nothing, a ram, if he has to do it. So Abraham was expecting a miracle 100%. And what happened? Exactly that. A ram appeared out of nowhere. Abraham was right. He was right all along. And I'm sure he told Isaac, I knew all along there was going to be a ram somewhere. But yes, I was about to cut your throat, just so you know. Right? And so we see the different forms of the verb re'e, ra'a, to see, starting with the name of the parasha, Vayera, it's the same verb. And he called the place Yehovah Yireh, Adonai will appear. Adonai will appear. Adonai will appear things. He will make miracles. That is the message that is somewhat obscured when you translate it, Adonai will provide. You can say Adonai will provide in Hebrew different ways. You don't have to say it with the verb Yireh. So when you read it in Hebrew, the message is clear. The translations tend to obfuscate the meaning a little bit. Okay. Entonces, ¿cuál es aquí la lección? ¿Cuál es aquí la lección? ¿Qué tenemos que aprender? En los tiempos de la prueba, cuando el Eterno pone a prueba, tenemos que tener emuná como Abraham. Jehová iré. El Eterno aparecerá. El Eterno hará un milagro si es necesario. Cuando viene una prueba del Eterno, la única manera de pasar la prueba es teniendo emuná, teniendo fe, creyendo que el Eterno va a mover lo imposible. No cuestionar al Eterno. Así pasó la prueba Abraham. Pero todo viene del verso 12. Cuando él estaba a punto de hacer la shejitá a Isaac, le dijo el Malach Jehová. Le dijo, no estires tu mano al niño, porque ahora sé que eres un hombre temeroso de Dios. Temeroso de Dios. The answer on how to pass the test, when Adonai does the test, like Abraham, is in verse 12, 22 verse 12. It says, do not stretch out your hand against the lad, nor do anything to him, for now I know that you are a God-fearing man. You're a God-fearing man. In the Hebrew there, if I read it, it says, Yadati ki yere Elohimata. That you fear Elohim. I know that you fear Elohim. Entonces, ahí pasó la prueba, Abraham. Y todo viene de tener el temor del Eterno. Le dice el Eterno, ya miré que tienes temor de mí. Le dice el Malach Jehová, que tienes temor de Elohim. Hablando el Malach Jehová, dice, tienes temor de Elohim, ¿verdad? Para ponerlo en contexto. So to put it in context, the Malach Jehová says, now I know you fear Elohim. Entonces, es el temor del Eterno que le da emuná a Abraham. Y yo pienso que esta parasha es tan importante porque miramos muchas claves de Abraham. Pero él estaba parado en esta fundación y lo dijo en la historia de Sodoma, cuando regatea con el Eterno, tú no castigas
al justo juntamente con el malvado. Entonces, ¿cuál es la clave? Ser justos. Si somos entonces justos y nos esforzamos a hacerlo, traemos el dinero en la bolsa y si nos paran para pedirnos, podemos andar más confiados. El justo puede caminar más a gusto, sabiendo que el Eterno, aunque pueda dejar que el enemigo te ponga a prueba, no desampara al justo, ni tampoco lo castiga. Es imposible entonces que el Eterno castigue a un justo. ¿Qué tenemos que ser entonces? Justos. Y de esa forma podemos caminar confiados que el Eterno es nuestro protector. ¿Amén? Pero si no somos justos, cuidado. Cuidado. Por eso es que, como para usar las mismas palabras de Shaul, que no son los oidores de la Torah los justificados ante el Eterno, sino los hacedores. Los hacedores. Entonces nosotros estudiamos la Torah para guardarla, para hacerla, para llevarla a cabo. No simplemente para conocer lo que dice, ¿verdad? Es una clave bastante buena. So, I want to finish with this. It was the fear of Adonai, the knowledge of who Adonai is, that allowed Abraham to have emunah, to have faith. He was 100% sure that Adonai would not punish the wicked and the righteous, or the righteous along with the wicked. He knew that if he was righteous, Adonai would not punish him. And that's the great lesson for us. We have to strive to be righteous. If we're righteous, we can walk around knowing that Adonai will be there for us, that he will provide. Yehovah Yireh. He will make miracles for the righteous. In the times of trouble, we have to have emunah, knowing that if we are righteous, we're going to be fine. We're going to be fine. So in the words of Shaul, of Paul, he said, it is not the hearers of Torah that are justified before Adonai, it is the doers of Torah. And that is what we need to strive to be. We need to study this Torah to keep it, to do it, that it would produce righteousness. Then we can walk around confident that Adonai will protect us from all harm. No, but we have to be active. We need to be doers. We need to be doers. We need to be like Abraham Avinu, our father Abraham. All of the lessons that we learned today. Amen. Okay, así que tenemos que ser como Abraham, nuestro padre, Abraham Avinu. Todas las lecciones que aprendimos hoy, pongámosla en práctica. Amén. Shabbat Shalom.